La filosofía Zen es la comunión del hombre con la naturaleza, la búsqueda de la iluminación y el equilibrio a través de la simpleza. Y esa escuela budista es la máxima expresión de la fusión cultural entre Oriente y Occidente. Actualmente, el estilo Zen se está imponiendo como la tendencia de moda en la arquitectura y el diseño de interiores, generando espacios de paz y armonía que permiten descansar del mundo exterior y conectarnos con nosotros mismos. Y Buenos Aires no está afuera de esa tendencia de vanguardia. Bueno, el concepto sobre el cual está desarrollado este mega complejo Zen City apareció a través de la creación de un espacio totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver en los edificios, lo que comúnmente se llama real estate en nuestro mercado, de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo Argentina. Nosotros tomamos tres terrenos muy grandes para que las áreas comunes, que empiezan a tomar una vital importancia en lo que son los desarrollos inmobiliarios, hagan de esto un gran espacio de recreación y prácticamente un lugar al cual el turismo se pueda volcar y encuentre una explicación totalmente diferente a la que encuentra en cualquier otro edificio. Zen City propone un estilo de vida que concilia la ciudad con el country, aportando lo mejor de cada uno. A la seguridad de Puerto Madero se suma un entorno tranquilo y relajado, caracterizado por su vegetación, sus lagunas y sus cascadas. Son 120.000 metros cuadrados distribuidos en tres torres de 23 pisos y dos edificios escalonados de 14 plantas. Además, incluyen un hotel y un centro comercial de características únicas en nuestro país. En estos tres terrenos que se han tomado se generó un parque muy grande en el interior de unos aproximadamente 8.000 metros cuadrados, donde se empieza a articular una naturaleza muy importante. Se empiezan a imitar estos hoteles muy gigantes que uno puede ver en la ciudad de Las Vegas. Por ejemplo, nosotros nos inspiramos en el Hotel Mirage, donde aparecen distintos tipos de vegetación, las palmeras, distintos tipos de piletas, cascadas de agua. Es decir, toda una especie de impronta artificial en el medio de una ciudad, donde uno se puede distender y sentir que está en otra ciudad. A partir de eso, se empezaron a generar a su alrededor de este gran parque estos tres o cuatro edificios, los tres de la primera etapa, que son Ámbar, Rubí y Zafiro, y el último que es Onyx. Los aspectos más destacados dentro de un espacio Zen son la sobriedad y la comodidad, ya que se pretende vivir confortablemente y sin obstáculos y en armonía con espacios destinados exclusivamente a la meditación. Nosotros tuvimos que generar una armonía muy importante entre todo lo que es la naturaleza artificial que uno está trayendo tal vez de otros países, porque el clima exótico tal vez que uno va a ver en los distintos tipos de plantas que podemos encontrar en el interior de Zen City, en las cascadas de agua, en los distintos espacios públicos, espacios comunes que tenemos dentro, vamos a encontrar una relación entre la piedra, entre la naturaleza, entre cómo están articulados todos esos espacios adentro del mismo el lugar central, esta plaza de 8.000 metros que yo les hablaba, y después toda esta tranquilidad que nosotros queríamos transmitirle a quienes sean partícipes de Zen City, la teníamos que armonizar, por llamarlo de alguna manera, con edificios donde la gente va a vivir. Esta era tal vez uno de los desafíos más importantes que nosotros tuvimos, cómo articular esa arquitectura natural con los ladrillos, ¿no?, por llamarlos de alguna manera. Eso se fue dando a través de diferentes tipos de tecnología con los cuales nosotros le fuimos aplicando a los edificios propiamente dichos. La tendencia Zen también le da mucha importancia al contacto con la naturaleza. Su interacción es fundamental para lograr ambientación acorde con la filosofía oriental.
las piedras, el agua, el fuego y la tierra son fundamentales. Los materiales que fueron utilizados acá fueron materiales que aislaban acústicamente muchísimo mejor las unidades que lo hace cualquier edificio común. Es decir, para nosotros era de vital importancia que una unidad no escuche los ruidos no solamente de los parques centrales y de la calle, sino que tampoco de sus vecinos. Cada pared de Sensity está aislada con cámaras de aire, con Durlo, con membranas alemanas, que no permite que se escuchen los sonidos no solo de los vecinos, sino de los pasillos o los ascensores o las áreas comunes. Esto es un detalle muy importante que no lo tiene cualquier emprendimiento. Hasta el momento, Puerto Madero no contaba con una opción inmobiliaria que combine el espacio para la vivienda y la actividad profesional en un mismo complejo. Y la tendencia arquitectónica vinculada con la filosofía Zen abrió el camino. Esta disposición de terrazas y de arquitectura parecida a una arquitectura de costa y articulándola con la naturaleza de la que yo les estuve contando anteriormente, este distinto tipo de vegetación exótica que se interrelaciona con una arquitectura de ciudad, me parece que convierte a Sensity en uno de los emprendimientos más diferentes que tenemos nosotros aquí en Argentina y sobre todo en Puerto Madero. El sonido del agua y su presencia permanente marcan una diferencia trascendental en esta nueva tendencia de vanguardia de una arquitectura que fusiona la tecnología y el diseño para alcanzar un estilo de vida diferente.